En Izquierda Independiente, por supuesto, estamos a favor de la creación de una comisión de investigación. Queremos que se constituya y que se constituya cuanto antes. Entre otras cosas, para poder ver el famoso expediente de contratación con Waiter Music, que Izquierda Independiente lleva reclamando desde el día 31 de octubre y que todavía no hemos podido ver. O para, por fin, conseguir los informes que desde esa fecha también hemos pedido intervención y que todavía tampoco hemos recibido. En definitiva, queremos que por fin podamos acceder a esa transparencia que tanto se publicita pero que tampoco se demuestra. Y es que nosotros, aun estando a favor de la comisión, hemos pedido en junta de portavoces que se debata en pleno para contar aquí tres, tres cosas. Aparte, por supuesto, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, de matices en la exposición de motivos en los que bueno, ya no vamos a entrar. Si sí queríamos, primero, poner de manifiesto esa falta de transparencia. Por mucho que se anuncie en la plaza que los documentos están a disposición de todos los vecinos, en la web esos documentos no se han subido hasta el día 10 de noviembre. Es un contrato del mes de julio. Y además no están todos subidos. Es decir, los vecinos, por mucho que se diga en la plaza, no tienen acceso a toda la información. Y nosotros, como concejales y concejalas, tampoco hemos tenido acceso porque lo hemos pedido el día 31 y todavía no lo hemos visto. Con lo cual, las palabras de la plaza se las lleva el viento. Segundo, para mostrar nuestro mmm, desacuerdo precisamente con esas palabras vertidas en la plaza. Creo que si se va a crear una comisión de investigación. Para aclarar la situación de ese contrato, lo que no se puede es, antes de crear la comisión, ya poner y publicitar poco menos que las conclusiones. Es decir, que tu ayuntamiento tiene las cuentas claras es lo que va a investigar la comisión de investigación. Pero si ya aparecemos a doble eh, columna, con foto y todo, diciendo en la plaza que está todo bien, ¿para qué estamos convocando la comisión de investigación? Se supone que es la comisión la que deberá determinar si está todo bien o no está todo bien. Por lo tanto, queríamos también criticar que se haya salido antes de que la comisión tenga, ni siquiera se haya constituido y, por supuesto, tenga conclusión alguna, en la revista La Plaza, diciendo ya poco menos que las conclusiones. Si ya vamos con las conclusiones hechas a la comisión de investigación, desde luego, para ese camino, Izquierda Independiente no tiene intención de llenar alforja alguna. Esperemos que no sea para eso. Y, por último, para. Criticar. Para recordar que si esta comisión de investigación se tiene que constituir es porque no tenemos comisión de seguimiento de la contratación. Si hubiésemos tenido comisión de seguimiento de la contratación como se propuso en este pleno por parte de izquierda independiente en febrero del año 2013, probablemente no tendríamos que andar ahora aprobando una comisión, esperando a que el pleno se convocase, ahora convocando la comisión, sino que este asunto se podía haber tratado, se podía haber revisado y se podían haber aclarado las cuestiones mucho antes, tanto las de este contrato como las de otros que también están en tela de juicio. Yo creo que la transparencia es algo que hay que demostrar, no solo que hay que, de la que hay que presumir en la revista municipal. Hasta la fecha, los hechos no avalan esa transparencia y esperemos que esta comisión sirva para arrojar un poquito de luz, al menos sobre este contrato. Sobre otros, pues ya iremos hablando. Muchas gracias.